Pues sí, señores. Aquí estoy yo. Omar de nuevo, ¿no? Y esta vez voy a hacer otro gameplay. Y después de Hotline Miami, ahora vamos a con Metroid, ¿verdad? Metroid para mí es un juego que me ha encantado y tengo que jugar cada vez al año, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues, voy a hacer un gameplay. Ahora sí que, pues, empecemos. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Vamos, que aquí lo que vemos es lo que pasó en el primer Metroid, ¿no? La batalla en el planeta Zebes. Son una especie de escenas que van tipo flashback. Como podemos ver, pues aquí Samus derrotó a los piratas espaciales y a Mother Brain, ¿verdad? Pues ya después aquí tenemos los eventos ocurridos en Metroid Prime, en Metroid 2, ¿verdad? Que dice, la siguiente pelea fue en el planeta natal de los Metroid, ¿no? El planeta de serie 32, 388, ¿no? Dice que aquí completamente Samus erradicó a los Metroid, excepto por una larva. Y aquí vemos el final de Metroid 2, ¿verdad? Y como Samus los eliminó y quedó esta pequeña larva. Confundido pensó que Samus era su madre, ¿no? Ya después dice que ella personalmente entregó el Metroid a los investigadores de la Federación Galáctica para que estudian sus cualidades, ¿no? De producción de energía. Muy molonas esas imágenes, ¿verdad? Que vemos en blanco y negro y que son que nos cuentan un poco cómo empieza esta historia, ¿no? Este será uno de los pocos textos que veamos en el juego porque realmente el juego tiene más poco texto, la verdad, ¿no? Aquí dice que los científicos encontraron que el Metroid puede ser muy perjudicial para el bien de la humanidad, ¿verdad? Bueno, pues ya satisfecho con todo su trabajo que hizo Samus, pues dejó la estación espacial, ¿no? Pero no iría muy lejos, porque después de irse recibió una llamada de emergencia diciendo que la estación, como dice ahí, ¿no? Estaba bajo un ataque. Entonces Samus tiene que regresar a ver qué era lo que ocurrió y ahí la vemos. Y pues bueno, se interna y empezamos, ¿verdad? Va avanzando y como podemos ver, la estación espacial pues ha sufrido un ataque y vemos como Samus se interna. Todo parece quieto, ¿verdad? Y pues sí, vamos avanzando los pasillos y todo, vamos recorriendo. No hay mucho que contar aquí, ¿verdad? Vamos avanzando. Y bueno, aquí sí, ¿verdad? Podemos ver a los cuerpos de los científicos. Realmente no se ve con mucho detalle, pero podemos ver que ahí le disparan la cabeza a esa pobre científica y se ve, pues, podríamos decir la sangre. Ese fue un error que tuve en la grabación, pero miren. Así que, bueno, ahí está. Sigamos avanzando. Y aquí encontramos al Metroid bebé, ¿verdad? Metroid bebé. Y pues todo parece normal, ¿no? Hasta que realmente pasa lo que pasa más adelante. O sea, esto. Es la primera batalla con Wrigley. Obviamente esta batalla, bueno, ustedes verán qué es lo que ocurre. Intentamos esquivar sus disparos. Es bastante difícil, ¿no? Porque el lugar es muy pequeño y solamente la abarca cierta parte de él y sus ataques se abarcan cierta parte de la pantalla, entonces es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil y por si este es uno de los personajes más icónicos de la saga Metroid, ¿no? Esta especie de pterodáctilo alienígena, su
con el aguijón, ¿verdad? Entonces aquí lo que pasa es que casi no se va a aniquilar. Entonces nos vamos, ¿verdad? Nos vamos. Y clásico también en todo juego de Metroid, ¿no? Una escena de escape, de autodestrucción. Pues aquí vamos, ¿no? Escapando, ¿no? Y vemos que Ridley se llevó al pequeño Metroid. Y pues, ¿no? Por ahorita nuestra prioridad es escapar. Así que, bueno, escapé. Sufrimos por los vapores que van saliendo, nos pueden llegar a lastimar. Bueno, no nos quita energía, pero nos pueden llegar a retrasar. Vaya, que hay que ser muy manco para perder en esta zona, ¿verdad? Llegamos aquí y hemos escapado. Y bueno, pues la estación espacial Ceres se fue al garete. Y bueno, sabemos cómo tiene manía a los piratas espaciales y a Ridley, pues lo sigue, ¿verdad? Y en esta ocasión lo sigue a donde fue, donde tomaron los eventos del primer Metroid, ¿no? De planetas Cebes. Y ahí pasamos. Y así empezamos, señores, ya de manera formal a jugar Super Metroid, ¿no? Decirles, señores, que a mí me encanta la ambientación de este juego. Me encanta, ¿no? Desde aquí como empieza a llover, todo se oye muy, muy calmado. Y aquí empezamos, ¿verdad? Vamos a ver, desde un principio que estamos en un mapa, pero no se ve nada. Y aquí, esto es exploración pura y dura, ¿no? De aquí nació el género Metroidvania, pero este fue el primero, que fue Metroid, y después Castlevania. Entonces aquí vemos, ¿no? Que tenemos un mapa y la armadura de Samus que está desnuda, ¿no? Prácticamente no tenemos ni un arma, ni una habilidad, ¿no? Entonces, podemos ver que podemos ir tanto a la derecha como a la izquierda, ¿verdad? Miren unos pequeños fallos, pero bueno. Entonces aquí estamos. Y bueno, aquí estoy dando unos pequeños saltos para que vean que cómo Samus salta, ¿verdad? Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es irnos hacia la izquierda y vamos a empezar nuestra búsqueda por el bebé Metroid, ¿verdad? A partir de ahora ya no vemos ni un diálogo. Es lo que me encanta de este juego, la ambientación. Que más que nada lo que marca es soledad. Y aquí se marca muy muy bien. Veamos que Samus está empezando a buscar algo, ¿no? Desde un principio. Ya como podemos ver desde el principio, podemos ver zonas a las que no podemos acceder, ¿no? Por ejemplo, aquí no podemos agacharnos por completo, entonces no podemos pasar. Entonces, pues seguimos, ¿verdad? Seguimos. Por ejemplo, esa puerta de color rosada, pues tampoco podemos entrar ahí. Así que ni siquiera lo intenté. Nos vamos a ir entrando más y más hacia la profundidad del planeta Cebes, ¿verdad? Destacar que esta parte del juego es una parte ya visitada del primer Metroid, ¿verdad? Del primer Metroid. Entonces, como podemos decir, hasta inclusive esta parte es donde estaba, donde derrotamos a Mother Brain, ¿verdad? Donde se vio ese pequeño flashback, ¿verdad? Entonces, como que se puede decir que es algo así parecido como lo que ocurrió cuando en Resident Evil 3 revisitabas la estación de policía de Resident Evil 2, ¿no? Entonces aquí algo parecido, ¿no? Estamos revisitando el escenario del primer Metroid, ¿verdad? Y pues bueno, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer primero es irnos hacia la izquierda, porque vamos a encontrar nuestro primer ítem o objeto que nos va a ayudar, o upgrade, ¿verdad? Un upgrade, que es nada más y nada menos que la Morph Ball. Esta Morph Ball que nos permite hacernos en esfera, ¿verdad? Convertirnos en esfera y pasar por lugares estrechos. También por lo que vemos, esta cosa nos ha descubierto. Entonces aquí supuestamente ya hemos sido detectados. Y toda esa sensación de soledad que al principio se veía, pues desapareció en poco tiempo, ¿no? Aquí también vemos que, por ejemplo, ¿no? Aquí Samus ya no puede regresar. Con su salto no es suficientemente alto para regresar. Entonces aquí te obliga a utilizar el ítem que acabas de agarrar. Como lo voy a hacer ahora mismo, ¿no? Usas la Morph Valve y pasas automáticamente, ¿no? Y
Pues bueno, pues seguimos hacia la derecha, ¿verdad? Aquí pues podemos seguir avanzando. Y tenemos esta puerta rosada. Como vimos, no la podemos abrir. No hay modo de abrirla. Entonces, sin decirte nada, el juego te va guiando, pero de forma intuitiva, ¿no? Aquí, por ejemplo, entramos y encontramos a estos personajes que se llaman los Chozo, ¿verdad? Que son esta civilización antigua, pero quedaban petrificados o forma de estatua. Y conseguimos lo que es el primer misil, ¿verdad? La primera carga de misiles. Este clásico ítem de Samus en Super Metroid. Y bueno, estos misiles lo que nos permite es abrir estas puertas de color rosado, pero con una. Bueno, utilizamos 5 cargas del misil, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a abrir la puerta, pero necesitamos 5 misiles, ¿no? O sea que los 5 misiles que tengo ahí se van a ir ahí en la puerta. Vean, 4, 5. Y bueno, podemos pasar, ¿verdad? Es la condición para abrir esas puertas rosadas. Y acá pues tenemos acá, bueno, les adelanto, no tenemos esta cosa, este ojo que nos vigila de nueva cuenta. Y por acá, miren, tenemos un tanque de energía, ¿no? Que hace que nuestra energía, como unos celdas que te aumenta un corazón, pues en este caso es un tanque de energía, ¿no? Pero debido a que nuestro salto es muy limitado, no podemos alcanzarlo, ¿no? Aquí lo que trato es tratar de rebotar las paredes, pero es una técnica bastante difícil de dominar. Y lo que encontramos aquí es el primer misil, el segundo misil, ¿no? Entonces con esto y aquí sí que podemos cargar hasta 10 misiles. Ahorita agarré 5, pero en sí ya podemos cargar 10 misiles. Entonces, ya teniendo el misil y la Morph Ball, la Morph Ball, pues podemos regresar por donde venimos, ¿no? Que ya vamos a ver un poquito más activo la cosa. Inclusive aquí ya va a empezar a sonar la banda sonora, porque tenemos este ambiente de silencio, pero en un momento va a empezar la banda sonora a escucharse y pues a mí me mola bastante, ¿verdad? Bueno, aquí empieza ya la mecánica, ¿no? Tenemos que recorrer los escenarios, backtracking, como dice el reclutador, se den nuestros pasos. Y con los nuevos ítems que agarramos, que son los misiles y la Morph Ball, pues empezar a buscar nuevas áreas que investigar, ¿no? Bueno, pues esa área que encontramos que estaba en un lugar muy estrecho, pues con la Morph Ball, ¿no? O la puerta rosada, pues con los misiles, ¿no? Entonces, esta es la mecánica de Metroid, ¿no? La mecánica de Metroidvania, que poco a poco ir descubriendo nuevas áreas para que al final encontremos al bebé Metroid. Entonces seguimos, ¿no? Ahorita lo que voy a hacer, voy a avanzar esas dos partes, la puerta rosada y la parte estrecha, para ver qué encuentro, ¿no? Buscar nuevas áreas, a explorar nuevas áreas, ¿no? Que hayan es posible acceder a ellas, como por ejemplo esta puerta rosada, ¿no? Que ahora vamos a entrar y veremos, ¿no? Como pueden ver, estoy usando el juego en la consola virtual de Wii U, y pues es muy bueno, ¿no? Porque se puede jugar en el tablet-mando y tiene configuración para los botones, ¿no? Aquí, si no mal recuerdo, nos encontramos con lo que va a ser el mapa. Bueno, una terminal que nos va a dar dejar ver el mapa en su mayoría. Y pues aquí lo tenemos, señores, ¿no? El mapa del juego. Que aquí es lo que tenemos, pero a simple vista, ¿verdad? Pero realmente es más. Entonces, pues seguimos, ¿no? Aquí ya tenemos la habilidad Morph Ball. La podemos activar y desactivar cuando queramos, y ahí está, ¿verdad? Entonces seguimos y vamos a acceder a una pequeña parte hacia arriba, que solamente podemos acceder convirtiéndonos en esfera. Entonces,
Bueno, continuemos, ¿verdad? Entonces, ahorita verán. Como podemos ver, ahí no podemos pasar, pero bueno, podemos pasar ahí, pero esas rocas no nos permiten pasar, seguir más adelante, ¿verdad? Entonces, tal vez algunos de ustedes ya intuyan que sea el siguiente upgrade que tendremos que nos permitirá avanzar más, ¿no? En estas áreas. Aquí, por lo que podemos ver, vamos a encontrar lo que es el primer save room, cuarto de salvado del juego. Entonces, salvamos, porque más adelante vamos a encontrarnos con el primer boss serio del juego. Claro que Riley no era el primer boss del juego, del serio del juego, porque Riley al final de cuentas terminaba escapando y no tenemos una batalla al 100% con él, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahorita lo que vamos a ver si va a ser la primera batalla con un boss y ahorita la veremos, ¿verdad? Usamos 5 misiles y entramos aquí lo que es otra estatua del muchoso. Y pues bueno, simplemente disparamos al ítem, lo tomamos y no va a ser nada más y nada menos que la power, la bomba, ¿verdad? Simplemente es hacerse, convertirse en esfera y utilizar el botón de disparo para colocar una bomba, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, se cierra la puerta de forma misteriosa. Y aquí tenemos el primer boss, ¿no? Que es un choso resucitado, podemos decir, ¿no? Bastante difícil, hay que decir. Si realmente te descuidas, este boss te puede eliminar. Entonces hay que tratar de esquivar esa especie de vómito. Esperar lo más que puedas. Y adelante, ¿verdad? Así que si te descuidas, este boss realmente te puede ganar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Me deja con muy poca energía, ¿verdad? Puedo decir que casi casi nada. Ahorita le reventamos la cabeza a este animal y bueno, por fin lo hemos derrotado, ¿no? Pero como pueden ver, me queda 828 de energía. Entonces aquí la recuperamos. Bueno, no del todo, ¿verdad? Y pues nos vamos, ¿no? Ya tenemos la habilidad de colocar bombas cuando somos esfera, entonces más adelante la veremos. Y de hecho, si no la tuviéramos, ya no podríamos escapar de esta área, ¿no? Como que es muy intuitivo este juego, ¿no? Porque cada ítem que te da, más adelante el diseño del nivel está acomodado a modo de que tú puedas. Te fuercen a utilizarlo y al mismo tiempo aprendas cómo usas esa habilidad, ¿no? Si no tuviéramos la Power Bomb, no podremos escapar de esta área. Ustedes vean, ¿no? Nos quedaríamos ahí y de ahí nos saldríamos, ¿no? Pero con la bomba, pues hacemos esto y ya podemos. Pues bueno, señores, este es el primer gameplay. Ahorita lo que vamos a hacer es irnos a salvar al cuarto de guardado. Y pues por ahí le dejaremos este gameplay por ahora. Más adelante en subir los demás. Y les digo que Super Metroid es uno de los juegos que más me han encantado. Y ahora que lo iba a jugar, dije, ahora voy a hacer un gameplay, ¿no? Para compartirlo con todos. Bueno, señores, pues hasta el siguiente gameplay.